por el camino va por Villa Pueyrredón. Número 36, 0 más 1, puede salir. Empezamos el segundo bloque del torneo Celaya Bass y esto es lo que ha salido. Miren ustedes nada más, esto es lo que ha salido con este senco de nuestro amigo Ismael González de Tap Bait, una lobina que mide escasamente 12 centímetros, no menos, unos 10 centímetros. Bueno, la vamos a liberar a esta canija. Golona, es una acometida increíble. Por el tamaño de este torneo. Celaya Bass Open, un torneo nuevo que esperamos en muy poco tiempo se convierte en uno de los más importantes del centro de la República. Yo soy Rafael Malpica, vengo con André, con mi hijo, estamos en este certamen. Acompáñenme con las incidencias de este torneo. El Celaya Bass Open es un nuevo torneo de pesca y es un esfuerzo compartido del club Celaya Bass y sus patrocinadores. Mucho éxito, de verdad, y larga vida. Aquí claramente podemos advertir el bajo nivel de la presa Simapán. 10 o 12 metros ha bajado el volumen del agua, que está representado por el color blanco de las sales disueltas. Esta situación se va a revertir una vez que la temporada de lluvias llegue a su máximo nivel. Alfredo Ortiz. Y Alejandro Ortiz. Ok, cuéntenos cómo va iniciando este segundo día de torneo para ustedes. Pues bien, empezamos bien en la mañana, la verdad, de este punto aquí cerca de la isla, nos ha ido muy bien. Creo que llevamos dos, el día de ayer en la mañana no fue muy bueno, pero ahorita va empezando bien, esperemos que mejore. Yo creo que bastante bien, está bastante bien la organización y todo, bastante atentos todos los organizadores, pues hasta ahora todo va marchando bien. Pues para hoy buscar posicionarnos mejor que ayer terminamos con 3 kilos 100, que digo, para lo que se estuvo sacando está, vamos, regular. Pero pues esperamos buscar una mejor posición y buscar un posible premio también. Yo soy Juan Martín. Soy Idar Aguirre. Bueno, no está sencillo. La presa está como espejo. No, a pesar de ello no están pescando, no están comiendo los peces en superficie, hay que irse a fondo. Aguas, hermano, aguas, no les vaya a golpear. Hay que irse a fondo, no quieren nada grande, hay muchísima comida, hay mucho alevín. Al haber mucho alevín, el problema es que pues están come y come todo el día y toda la noche. Entonces, lobina que se saca, avienta los alevines, entonces hay que tirarle con cosas muy pequeñitas y muy poco peso y a fondo, es como se están sacando. Y a diferencia de ayer, ¿qué notan ustedes? ¿Está mejor el clima? ¿Está mejor el clima? Está rico porque no hace sol, pero está igual de difícil y lo que no se hace el sábado no se hace el domingo, ¿eh? Pero ahí vamos, llevamos dos. Ayer no llevaba, a esta hora no llevábamos ninguna. No llevábamos ninguna a esta hora. Y en partes donde en la presa había mucha pesca, ahorita no hay, que es para el alacrán, ¿no? Entonces, lo poco que hay está aquí. Y lo que sí, como hay, pero hay miles de alevines. Acérquense a la orilla, en cualquier palo van a ver, pero montones de alevines. Entonces, pues,
le deseamos a todos que tengan buena pesca, ¿no? Son las 9 de la mañana. Tenemos mi papá y yo en esta zona pescando, nada más pudimos capturar dos. A mi papá se le fue una de registro al momento de quererla oxigenar en el agua. Saltó, pues en fin, se fue. Ahorita lo que vamos a hacer es irnos a otro punto porque queremos tener el registro, tener mínimo las 5 y ya de ahí ir buscando a las grandes. Abel Cruz y Noé Guerrero, muy mal. Muy mal, no quiere picar. ¿Y a qué creen que se deba? Hay demasiada cría. Tienen muchísima comida. Las que sacamos ayer todas devuelven un montón de carnada. Y ahí en la orilla, en toda la presa, hay miles de lobinitas de 2-3 pulgadas y eso están comiendo. Y ya comen en la muy de mañana y ya a esta hora ya están bien llenas y ya no quieren picar. ¿Cuál es el arreglo que están usando ahorita con lo que están empezando? Yo traigo un jig a fondo, a ver si por ahí anda una gorda. Pues ya nuestro intento es, como vamos muy lejos de la tabla de los primeros lugares, estamos buscando una grande para poder entrar por la golona, porque ya está muy lejos para nosotros los primeros lugares. Hay mucha diferencia ya. Estamos buscando una grande para poder entrar a la golona. Roberto Ortiz Zamora. ¿Qué tipo de arreglo están usando? ¿Qué colores? Ya me doy la mano más de tirar que de... más de cambiar anzuelos que de tirar. Me lo trae Robert, mira. Medida, ¿no? ¿Mande? ¿Es de medida? Sí. Alberto Gómez y Santiago Gómez Ruiz. ¿Cómo van el día de hoy a comparación de ayer? Pues nada más llevamos una el día de hoy, pero no cumplió con el tamaño. Y el día de ayer sí estaba más movido, alcanzamos 6. Pero vamos a darle, todavía falta un buen rato. ¿Y qué expectativas tienen para hoy? ¿Cuál sería su meta ideal? Pues cumplir con unas 5. 5, pues ahí hicimos 4, pues vamos a romper el récord. Unas 5, pero vamos a ver qué hacemos. Vamos a buscar unos lugares buenos. Estuvimos un poco más adelante, pero no encontramos nada. Aquí acabamos de llegar y vamos a ver si sale algo. El río San Juan, que luego se convierte en río Moctezuma y cierra más de 500 kilómetros de recorrido por toda la parte del centro de México hacia la vertiente del Golfo, y que cierra como río Tuxpan, es uno de los más importantes y caudalosos ríos de la República Mexicana, que infortunadamente también presenta una elevada tasa de contaminación. Aquí pasa el río Moctezuma justamente, que ha recogido ya las aguas residuales de buena parte de las comunidades del Estado de México y de la propia capital de la República. Pasan por este embalse, hay algunos filtros que permiten contener la basura, pero de todas maneras es fácilmente reconocible por algunos análisis la presencia de metales pesados. Por eso, muy importante que todos en este país contribuyamos a reducir la contaminación, a tratar de disponer y confinar nuestros residuos sólidos donde debe ser. De otra manera, contribuimos a la contaminación de estos increíbles espacios de vida silvestre, aunque sea un embalse, que es una construcción artificial,
permite una alta biodiversidad. Lamentablemente, insisto, la contaminación los afecta. ¿Estaba mejor ayer que hoy o hoy? Lo que pasa es que, digo, en lo particular a mí me gusta venirme donde no están tan estresadas. ¿Por qué? Porque es donde luego prendes las más grandes. Si ahorita me voy para allá, para donde están todos, pues salen iguales. Entonces hay que buscar lugares donde esté menos estresada la lobina y nada más encontrar el patrón. Porque ¿de qué hay? Hay. Hay que encontrar el patrón. Y usar diferentes arreglos. ¿Qué arreglo están utilizando ahorita, Ivana? ¿Qué arreglo traes ahí tú? Yo traigo un jig. El jig se usa de jaloncitos pequeños. Enséñale, ¿cómo lo tiras? Y cuando nos vamos a cambiar, hay que usar un cinturón especial. Ajá. Para que las cañas no se nos vayan al agua. Ese es el kit. Un anzuelo que tiene dos ojitos, uno adelante y otro atrás, para que sepan que es un gusano de verdad. Ivana, ¿cuál es la lobina más grande que has sacado? ¿Cuánto ha pesado? Dos kilos 300 gramos. ¿Y fue muy difícil sacarla? Sí, porque a veces te puedes cansar de lo grande que es. Se tiene que ir todo hasta el fondo. ¿Quién se cansa, la lobina o tú? La lobina te pelea mucho. Y a veces la muñeca se te puede cansar un poco. La tienes que ir enredando. Esta la tienes que tener tensa. Así es tensa. No tienes que... ahí ya está tensa. Pero cuando... Esa no es tensa. Así le tienes que ir dando jaloncitos. Uh-huh. Para que se vaya... Para que vean que es como un gusano de verdad. ¿Por qué crees que no ha habido tanta pesca ahora? Es que todas están muy estresadas y hay que ver cuáles arreglos les llaman la atención. Ok. Buenos días. Buenos días. ¿Están en torneo? Sí. ¿Cuántas lobinas traen en vivero? 5. Eduardo Linas Azoro y José Martín Fernández. ¿Cómo les ha ido hoy a comparación de ayer? Hoy mejor. Ya llevamos las 5 lobinas y vamos ahí más o menos. 4 chiquitas y una buena lobina. ¿Qué creen que haya hecho la diferencia entre ayer y hoy? Los señuelos, la paciencia y la estrategia de ver puntos. Yo pienso eso, estamos sí pescando todo, puntas, más que nada puntas. Prácticamente el final de la jornada, este segundo bloque del torneo Celaya Bass Open. No tuvimos un gran desempeño, sin embargo, como siempre, Simapán es un sitio extraordinario para visitar, para conocer, para disfrutar. Están tirándole a este señuelo, las pequeñas lobinas. Bueno, les decía que ya terminamos esta jornada. Nada memorable, un par de capturas. Vamos a llegar al área de pesaje, vamos a reportar el cierre de la báscula y también, evidentemente, la premiación de los compañeros que en esta ocasión van a quedar triunfadores. ¿Nos acompañan? Unos minutos más pescando y después vamos a la báscula.
Gabriel García, presidente del Club Celaya Bass, gracias por esta oportunidad y por la confianza que has tenido con Pesca en Directo para poder documentar este nuevo torneo Celaya Bass. De verdad, muy, muy agradecido por esta confianza. Bueno, al contrario, gracias por acompañarnos. Te has dado cuenta que lo que hemos hecho aquí en el club, en cuestión de los torneos, estamos al pendiente de todo, tratamos de que los eventos sean lo mejor posible. Y ahora más, de hecho, este torneo lo han pedido porque tú sabes que organizamos el de niños, ¿sí? Organizamos el de 4 libras, lo organizamos donde únicamente nosotros lo hacíamos, así empezamos los dos torneos. Los dos crecieron y este también nos lo pedían porque nosotros hacemos nuestros torneos internos y bueno, lo abrimos y pues aquí tenemos todas las dos con nosotros. Gracias, porque esto permite la interacción con otros pescadores y hay un agradecimiento. No solamente lo viste ahorita con la gente de San Luis Potosí, viene, gana un segundo lugar, pero al final lo que hace es interactuar con pescadores que de alguna manera conocen la presa y que ya tienen un buen rato pescando. Es que bueno, de verdad, felicidades por eso. Cuéntanos los números, cuántos pescadores, cuántas embarcaciones, hubo un incidente infortunado, pues. Sí, bueno, pero, la verdad es que el torneo se realizó sin... Sí, mira, fueron 47 equipos los que se inscribieron. Creemos que es un buen número para hacer el primer torneo. Me parece que fueron 117 pescadores. Y la verdad es de que la respuesta que tuvimos de todas las personas que nos han acompañado, inclusive ahorita también pescadores nuevos, que se la rifaron contra los pescadores. Ahí está el ejemplo de el primer lugar. Él es la primera vez que entra un torneo, entra con nosotros y gana. Segundo lugar. Esperamos con mucho, mucha intención que este torneo se consolide como uno de los importantes. Ustedes han realizado una labor fundamental para dar a conocer la presa de Zacapán y que mejor ahora con este. Sí, fíjate que eso esperamos. Realmente la satisfacción que tenemos nosotros es muy grande y creemos que sí va a ser el mejor torneo de aquí. ¿Por qué? Porque la gente de aquí de Simanzal y de otros lugares confía en nosotros. Todos los torneos que hemos hecho son 100% honestos, confían plenamente en nosotros. Y el problema de la descalificación el día de hoy, nosotros nos andamos con todas. Es y lo hacemos correcto. Así es, perfecto. Pues de verdad, nuevamente, muchas gracias. No, con pena. Todos los compañeros. Sí, para la fotografía. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Viendo y estamos contentos para el Rafa. Gracias. Quinto lugar, equipo con 7.8 kilos, equipo Flores Team. Esa niña y su papá ya se acostumbraron a subir al podio. Con un premio de 5,000 pesos. El cuarto lugar es para con un peso total de 8 kilos 250 gramos, Justino y Florian, que llevan 10,000 pesos. Interrumpo brevemente la premiación para pedirle a nuestro presidente que hable un minuto nada más, porque si no vamos a terminar por dar la premiación. Bueno, cuarto lugar, pásenle, Justino. Gracias. Eso de plástico. Otra acá con el premio de patrocinador. Aquí vamos. El patrocinador pagó el cheque, ¿ok? Dale. Vale. Bien, Florian. Muchas gracias. Tercer lugar con un peso de 9.060. 15,000 pesos. Baltajón y San Cortés. Muy bien, señores.
Foto, foto, foto. Segundo lugar, con un peso de 9 kilos 840 gramos, un participante nuevo, la primera vez que participa en un torneo, se llama Ángel Horta de Corzano Vaz, se lleva 20 mil pesos. Su primera participación, y están ganando un segundo lugar. Muchas felicidades. En primer lugar, con un peso de 12.6 kilogramos, con 12.6 kilos, el señor Edgar Romero del equipo Berrendo Team, Edgar Romero y el señor Ernesto Vega de León, Guanajuato, guanajuatenses, pescadores. Vamos a pedirle aquí al señor Ernesto que nos platique qué fue, con qué la sacó Ernesto. A ver, Ernesto, platícanos. No, ya está censurada eso. El torneo ya se acabó, así que ahorita nos puede platicar aquí a todos los amateurs que somos nosotros. Sí, claro, Kike, mira, desde que venía de León, tuve la información de que estaba entrándole agua a la presa. Entonces nosotros lo que hicimos fue buscar el agua fresca. Y cuando la encontramos fue donde vimos más... estaban los pescados más activos que en toda la presa. Entonces nos quedamos en un arroyo que era el que más grande, o sea, el que más le entraba agua, y tuvimos, yo creo que alrededor de 400 metros con piquetes, o sea, una zona muy grande, muy activa. Pescamos con spinner y con paletón de 12 a 14 pies. Gracias. Acá todos. Acá. La cámara. ¿Ya? 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 ¿Ya?